Ok, ¿cómo están? Vamos con el 27. Ay, aquí vemos a Tía con el lacayo de Cedric. El lacayo. Bienvenido. Sonreí. Mi nombre es Forel. Soy el asistente personal del Gran Duque Hebron. Oh, tanto tiempo sin verlo, señor Frey. Es la primera vez que lo veo en la mansión, Rosan. ¿Estoy en lo correcto? Oh, lo recuerda a pesar de que fue un momento agitado, ¿eh? Por supuesto, de camino al templo, ¿no fue usted quien me ayudó cuando tuve problemas con la rueda del carruaje? Se veía que me tenía ganas. Oh, sí, la conocí en ese momento, sí, señora. Escuché que me escogió para ser su acompañante el día de hoy. Sí. Si tengo que ser sincero, no soy tan bueno como otros caballeros del Gran Duque Hebron. Por supuesto, no puedo compararme con Alphonse. No le estoy pidiendo que me acompañe a un lugar peligroso de la capital, y es un poco inapropiado que me acompañe Alphonse. Además, usted quiere saber quién soy realmente, y se lo voy a decir. Estoy segura que es por eso que respondió a mi petición. Oh, qué mujer tan perspicaz. Su gracia le ha elegido, ¿eh? Yo no me atrevo a juzgar. Lo que yo sé es lo mismo que los demás conocen. Usted puede juzgarlo después de acompañarme. Ajá. Sonreírle. Se fue de vestido negro. ¿Usted suele salir seguido? Hasta ahora no he salido mucho por algunas circunstancias, por lo que puede ver, hoy será algo rápido. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer hoy? Una taberna. Vamos a tomar y a emborracharnos. ¡Ja! ¿Quién es esta mujer? Ah, este es la taberna del viejo este. Dígale al rey que he venido a comprar una botella de Maquerer. ¿Dónde he escuchado ese nombre? ¿Rey? No nos conocemos. Ay. Paso a paso. ¿Quién eres? ¿Quién te dijo mi nombre? Eso importa. Estoy aquí para comprar un licor de Maquerel. Tú venderías cualquier cosa por dinero, ¿no? Está bien, te conectaré con alguien que la puede vender. ¡No! Quiero que tú te hagas cargo. Por supuesto, esto no quiere decir que lo hagas con tus propias manos. Claro está. Oh, esta mujer. Licor de Maquerel es el código para cometer un asesinato. No me siento bien ahora. No puedo hacer este trato. Golpeando por allá. Están golpeando. Está bien. Te presentaré a alguien más. Es el doble. Mira, te doy el doble de dinero. ¡Ah! Voltear. Váyanse ya. Te doy cinco bolsitas de dinero. En shock. ¡Oh, tanto dinero! ¡Oh! 60 monedas de oro. 10 en cada bolsa. ¿No es suficiente para vender tu humanidad aún? ¡Demonios, detente ya! Mostrar. ¿Qué es esto? Querido hermano rey, gracias al doctor y al dinero que me enviaste esta vez, ahora nuestro hermano menor está mucho mejor. Ya puede caminar más. Intentaré tener una hija este invierno con el descanso. Gracias a ti, tengo un cuarto más grande. También pude obtener algo de ropa antes del invierno. Pero me preocupa mucho. ¿Está bien que me hayas enviado tanto dinero?
No estás haciendo algo prohibido, ¿verdad? No puedo creer que me hayas enviado a un doctor desde la capital. Debió de costarte una fortuna. La salud de nuestro hermano menor es importante, pero tú también eres importante. No te esfuerces demasiado. Por lo que a mí me concierne, solo quiero que mi hermano regrese a casa. ¡Ay, ay! Está temblando. Nunca le envié dinero ni el doctor. Debiste haber sido tú. ¿Estás amenazándome con mi hermano? ¡Ah, te voy a golpear! ¡Detente! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Te mataré! ¡Ja! Detener. Quiero darte una lección, pero soy un caballero. ¡Solo lárguense ya! Vamos a solucionarlo. ¿Oh? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué darme tanto dinero si alguien más puede hacerlo? ¿Por qué incluso ayudaste a mi hermano? Es porque quiero un resultado perfecto. No es un desperdicio si te tengo en mis manos. Ay, no entiendo por qué los nobles actúan así de raros. Está bien, escuchará de mí después de mañana, ¿entendido? Lo estaré esperando. Cerrar. Esta mujer es muy, muy buena haciendo negocios. ¡Ja! ¿Cuál fue tu pedido? Bueno, es eliminar huellas. Eliminar huellitas y que nadie se dé cuenta de que fui yo. Eso es lo que ella quiere. ¿No? Espero les haya gustado. Descansen, nos vemos otro día. Chao, adiós.